Hoy vamos a hacer galletas con forma de corazón en dos colores. Comenzamos amasando el azúcar con la mantequilla. Una vez que haya blanqueado, añadimos el huevo. Batimos bien y añadimos la esencia de vainilla. Añadiremos la harina tamizada poco a poco. Una vez añadida toda la harina, amasaremos manualmente. La masa tiene que quedar elástica y que no se pegue en las manos. Dividiremos la masa en dos. En una de las mitades añadiremos el cacao. Amasaremos hasta que quede un color uniforme. Una vez terminado el amasado, envolveremos las masas en papel film transparente y las llevaremos al frigorífico una hora. Una vez pasado el tiempo, amasaremos de nuevo. Estiraremos la masa intentando que las dos tengan el mismo grosor. Yo para ello me estoy ayudando de unos palillos. Cortaremos la galleta con el cortador deseado. Yo he escogido con forma de corazón. Para ayudarnos a levantarlas podemos usar una espátula y así evitar que se deforme. Repetiremos el proceso con la masa de chocolate. Para crear el efecto de dos colores, cortaremos el interior de los corazones con un cortador más pequeño. Al cambiar de color, limpiaremos el cortador para que no se manchen las masas. Intercalaremos los corazones. En la galleta de chocolate pondremos el interior de vainilla y en la galleta de vainilla pondremos el interior de chocolate. Podemos repetir este paso tantas veces como queramos. Yo lo haré una vez más con un cortador más pequeño. Al terminar unificaremos los bordes. Llevaremos la galleta al horno precalentado con calor arriba y abajo a 180 grados durante 15 minutos. Una vez horneadas las dejaremos enfriar sobre una rejilla. Y estas son nuestras galletas. Espero que os gusten. ¡Que aproveche!